la etapa más hermosa de una mujer, Caraí. Tenemos todo para que te veas más linda y moderna. Caraí, futura mamá, bebés y niños. Te esperamos en Rivadavia 587. Sin soluciones ni respuesta concreta, lamentablemente, transcurre el reclamo de los trabajadores del Servicio de Protección de Derechos, concretamente, ¿no? En Comodoro Rivadavia, los trabajadores están reclamando por reivindicaciones laborales y salariales. Un reclamo que se extiende desde el año pasado, ¿no? En esta jurisdicción que comparten gobierno municipal, gobierno de la provincia del Chubut, con acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades de cada uno, especialmente una mirada crítica hacia la gestión del Ministerio de la Familia del gobierno de la provincia del Chubut, que no da respuesta, ¿no? Estuvieron en el Consejo Deliberante quienes trabajan en este servicio pidiendo también la intermediación de los legisladores y haciéndoles conocer nuevamente cuál es el problema. Lo que se va a comenzar a trabajar en forma, digamos, de desarrollo de una estrategia es poder confluir en el nuevo marco o convenio marco que tiene que firmar tanto provincia con el municipio, pero adaptado a la realidad actual que tiene hoy Comodoro Rivadavia. Lo que se viene ejecutando es un convenio anterior que no ha tenido nuevamente, digamos, firma por ambas instituciones, hacia provincia o municipio, y es, digamos, con indicadores y con un presupuesto no acorde a la realidad nuestra de Comodoro Rivadavia. Hay que recordar que esto es una política pública, ¿sí? La aplicación de esto en el marco de nuestra ciudad, y la cual debe tener un financiamiento adecuado. Pero no tan solo eso, sino porque ¿a quién está destinado? A estos sectores de tanta vulnerabilidad o que han sufrido sucesos en los cuales han sido vulnerados. Y lo que nos está preocupando demasiado es que se van engrosando las estadísticas y hay familias en situación de espera ante esta situación. Entonces eso prontamente hay que revertirlo, pero indudablemente también hay que darle un marco adecuado a todo el personal que trabaja, profesionales y operadores, de tener también una retribución acorde, pero también que esté dotado, vuelvo a reiterarte, este marco o este convenio marco tenga y esté adaptado a la realidad que hoy tiene Comodoro Rivadavia en base a su crecimiento demográfico y a los antecedentes en cuanto a esta parte de la sociedad en la cual tiene determinadas vulnerabilidades, ¿no? Mañana vamos a estar recibiéndolo al Secretario de Desarrollo Humano y Familia y a la Subsecretaria, y en otras próximas reuniones también nos vamos a reunir con la Universidad, con algunas otras instituciones como es la CONAF, a fin de, digamos, establecer una estrategia y una agenda de trabajo puntual para poder llegar, digamos, a cuando se vuelva a tratar el presupuesto provincial, esté incluida la perspectiva de Comodoro Rivadavia y del resto, seguramente, de muchas otras ciudades que también tienen esta política pública, en la cual, digamos, tiene que contemplar lo que la situación real de cada ciudad, y en este caso en particular, nosotros como concejales de Comodoro Rivadavia. Así entonces, ¿cómo van a canalizar los legisladores locales este conflicto que arrastra, repito, muchos meses sin ningún tipo de respuestas concretas, ¿no?